Teatro Municipal, porque hoy vamos a disfrutar de La Noche que me quieras, la velada de gala de las 15ª Jornadas Gardelianas que se realizó el pasado 23 de junio, domingo, que a pesar del frío, la sala se colmó. Thank you.
los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar, un sueño breve y antiguo como el tiempo. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Mario Trejo, el autor de este hermosísimo tango con música de Astor Piazzolla, caminaba un día por las playas de Villa Gesell con un amigo, cuando mirando al cielo le preguntó: ¿a dónde irán a morir los pájaros? Y su amigo le dijo: los pájaros no mueren, se funden en el cielo. Además de inspirar este tango, Los pájaros perdidos, lo trajimos esta noche porque creo que un poco algo de eso pasó con Carlos Gardel. Gardel no murió. Gardel sigue vivo en la memoria popular que lo ha inmortalizado con su permanencia en el recuerdo. Con su sonrisa, que está en muchísimas paredes. Con su voz, que podemos traer a través de los discos, y su imagen eternamente joven en las películas. Cuando llegó la noticia a Buenos Aires del trágico accidente de Medellín, la gente no podía creerlo. Ni sus amigos, ni los artistas que seguían su carrera desde Argentina, tampoco aquellas damas eternamente enamoradas de Carlos Gardel que guardaban ese amor platónico, sincero y sano por el cantor. El pueblo entero lo lloró. Como decía Raúl González Tuñón, el pueblo llora y cuando el pueblo llora no hace falta decir nada más. Se había ido el cantor que emocionaba a los hombres y hacía poner piel de gallina a las mujeres. Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera encantado verlo. Mm.
cabello canoso, pero tenerte, tenerte, me hubiera gustado verte y hablarte como arrasano por esa calle Corrientes, Corrientes y Talcahuano. Tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte con tu canción hecha piel para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Que sola dejó la vida, que sola se fue a la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardel añoso, con el cabello canoso. De New York, cabecitas adoradas que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Cóctel que emborracha, así es Mary. Su melena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa su pasión, Betty. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel. Bahía Recicla, el nuevo programa de gestión integral de residuos de la ciudad. ¿Sabías que este programa comienza en tu casa? Sí, diferenciando los residuos secos de los húmedos y sacándolos separados. Hay más de 10 rutas de recolección diferenciada de residuos con días y horarios específicos. Recordá sacar tus residuos bien identificados. También
podés llevar vos mismo los residuos a los ecopuntos y puntos limpios. Hay varios en diferentes puntos de la ciudad. Un promotor ambiental te va a estar visitando para brindarte más información. Recordá que vamos a estar bien identificados y no tenemos que entrar a tu casa. Ingresá a www.bahiarecicla.bahia.gov.ar y sumate a separar tus residuos. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlo girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Hola, ¿cómo están? Ante todo, les agradezco mucho la difusión de siempre. Del miércoles 10 de julio al sábado 13 vamos a estar realizando la 11ª edición de Pichuco por Siempre, el homenaje a Aníbal Troilo que hacemos habitualmente en la ciudad. El miércoles 10 a las 19:30, con entrada libre y gratuita, en el Café Bar Miravalles va a actuar el coro Santa Cecilia que dirige Hugo Mazzucco. El jueves a las 21:30 en el Café Histórico, también con entrada libre y gratuita, voy a estar dando una charla sobre Cortázar y Aníbal Troilo, porque este año cumplirían 110 los dos. Pichuco en julio, Cortázar en agosto. Ahí va a estar Gaby haciendo parte de la obra de Aníbal Troilo. Y también va a estar Alberto Aedo en bandoneón y Galo Valle como invitado especial. El viernes, en el mismo café histórico, esta vez arancelado, mezcolanza dúo, Oscar Lieberman en guitarra, Roby Gutiérrez en la voz, acompañados por la cancionista Paulina Salinas. Y el sábado 13, en el mismo café histórico, actividad arancelada también, Gustavo von Holtum, Brisa Rulli, Julio Marino y Luján Hernández. Los esperamos para festejar al bandoneón mayor de Buenos Aires en esta ciudad tan tanguera. Celebramos el Día Mundial de las y los donantes de sangre durante todo el mes. Por eso lanzamos la campaña Poner el brazo, donar sangre salva vidas. Como sabemos, la sangre no se puede fabricar. Solo con la solidaridad de personas dispuestas a donar podemos conseguirla. ¿Sabías que una persona donante salva 4 vidas? Y podés ser vos. Solo te lleva 10 minutos. Si tenés más de 18 años, gozás de buena salud y pesás más de 50 kilos, sumate. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto y Ayúdale. En Bahía Blanca hay una buena opción para crear tu propio outfit en joyas y accesorios. Búscanos como Sœur Accesorios en Instagram. Sœur, crea tu magia. Y Gardelito hizo tantas cosas en tan poco tiempo. Hace ya casi 90 años de su muerte. Y se lo sigue conmemorando alrededor del mundo. Hablando de tantas cosas, ¿investigaron algo como les pedí? ¿Pero valen las anécdotas? Sí, más divertido todavía. Bueno, en ese caso, cuenta Razzano que cuando cantaban a dúo allá por 1911, el dueño de Armenonville les propuso cantar en el cabaret por 60 pesos. Gardel le preguntó, ¿60 pesos por mes, incluida la comida? Y el hombre le aclaró, ¿60 pesos por noche? Y Gardel le respondió, ¿60 pesos por noche, hermano? Hasta si quiere le lavamos los pisos. Eran tiempos duros, che. Dicen que estando de gira con el cuarteto... El que integraba con Razzano, Salinas y Martino. Claro, ese exactamente. Cuando estaban de gira por el interior, Gardel le preguntó a Razzano si había sacado los pasajes y de qué clase eran. Razzano le contestó que eran de segunda. Gardel, como loco, le dijo, ¿cómo de segunda? ¿Y qué querías, que fueran de primera? Pero no, hombre, andá a cambiarlos a ver si no te dan de tercera. Vieron que de Gardel y el fútbol no se habla mucho, pero dicen que era de Racing. Algún defecto tenía que tener, Gardelito. Y que era admirador de Pedro Ochoa.
Tanto que hasta quiso inmortalizarlo con un tango. Patadura. Sí, ser como Choita el rey de la afición y hacer como Choita de media cancha un gol. Claro. No sé de haber hablado mucho de esta relación entre Gardel y el tango porque, bueno, de chiquito jugaría la pelota como todos, ¿no? Pero de grande tenía un enorme problema, chiquitito, que los partidos eran los domingos y las carreras en el hipódromo también. Bueno, hablando de fútbol, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, Gardel acompañó a la selección argentina. En una habitación del hotel en París, me acuerdo que cantó varias de sus canciones y una de ellas fue Dandy, donde la interpretó por primera vez. Bueno, en esa ocasión, Argentina llegó a la final, pero perdió 2-1 contra Uruguay. Eso no es todo. En el primer Mundial de Fútbol, también en Uruguay, Gardel acompañó a la selección argentina al hotel. ¿Y qué le pidieron que cante? Dandy, por supuesto. Ese partido, esa final, Argentina también perdió contra Uruguay 4-2 esta vez. A partir de ahí no escucharon más Dandy en las concentraciones. ¡Qué mala leche! También se dice que en España, Gardel se lustraba los zapatos siempre en la misma calle con el mismo chico. Y este, una de esas tardes, aprovecha la confianza y le pregunta: señor, ¿cómo hace para tener siempre tan bonito el pelo? Y el zorzal, con la picardía criolla que lo caracteriza, le dice: no se lo batas a nadie. Dulce de membrillo. Y tiene que ser del bueno. Se va a Gardel y otra tarde vuelve, pasa por ahí para que le lustren los zapatos y lo vea al chico, con el pelo que parece un casco morocho. Y le dice: ¿acataste mi consejo? Sí, señor. Pero tengo una duda. ¿Por qué a mí no me dejan vivir las moscas y a usted no lo persiguen ni un minuto? Bueno, Luis Sandrini contaba que comía con Gardel en los restaurantes de la Cortada de Carabelas. Como él solía pagar, lo que los acompañaban comían. Ojo, igual él también era de comer, pero como tenía miedo de engordar, se cuidaba. En la cena, o sea, cuando terminaban la cena, les pedía que lo acompañaran a la casa para bajar la comida. Cuando llegaba le daba plata para el taxi y bueno, nada, eso quiere decir que era una muy y muy buena persona. Gardel se hizo amigo de D'Arienzo en el Chantecler. Y bueno, eran muy grandes amigos y se contaban intimidades. Y ahí Gardel le dijo una vez que le daba miedo viajar en avión. D'Arienzo le dijo que si tuviera la oportunidad, que nunca viajase en un aparato de esos. Y bueno, después en el accidente en Medellín, D'Arienzo prometió nunca más volver a viajar en avión. Y dicho y hecho, porque en los años 60, cuando lo contrataron para un show en Japón, mandó a la orquesta y D'Arienzo se quedó en Buenos Aires. Tremendo. Bueno, hablando de personajes que se trataron mucho con Gardel, hablemos de Piazzolla. Con 12 años lo conoce a Carlos Gardel en Nueva York. Piazzolla vivía allá con su familia. Y Gardel lo escucha tocar, le elogia la forma, la técnica que tenía, pero le dice que para el tango parecía un gallego. Sin embargo, lo invita a su gira por Latinoamérica. Afortunadamente, los papás de Piazzolla no lo dejaron viajar. Si no, tendríamos que lamentar otra víctima más y nunca hubiéramos conocido a Astor Piazzolla, que hoy es conocido en todo el mundo. Pero entonces, si Gardel y Piazzolla se conocieron y hasta trabajaron juntos, ¿por qué no traerlos aquí esta noche? Sí. ¿Por qué no? Escuchemos. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María. No saben quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, le muero.
muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando en la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después ya. Como María de Buenos Aires, esta no puede faltar. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven, o si fui, se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un fuego. Si feas, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca, ja, no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si voy. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa, porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como fuego. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y hasta rebuznar, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer
me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.